Bueno, Enzo, preguntarte principalmente hoy en día cómo es tu situación, porque tenemos entendido de que, bueno, hoy por hoy sos un jugador libre que lamentablemente no va a seguir en Chaco Foro, donde estabas en esta última temporada en el torneo Federal A. Sí, es así como vos decís, ahora viendo qué se puede hacer. ¿Cómo fue tu experiencia, teniendo en cuenta de que acá, por lo menos en las últimas veces que te hemos visto en la provincia de Salta, has estado todavía en una final? Lamentablemente no se pudo dar el objetivo, pero después, bueno, eso te ayudó a dar un salto importante y estar en una categoría más, como es la tercera categoría de fútbol argentino, y por ahí en otro equipo y en otro ámbito, saliendo obviamente acá de tu provincia, ¿no? Sí, a mí, para mí fue una experiencia muy linda, ¿no? Por más que no haya tenido minutos en lo personal y en muchas cosas, uno aprende, ¿no? Al estar solo, conoce otros jugadores, otro nivel. La verdad que sacando cosas positivas hay muchas y que por eso feliz, feliz por el paso ese, aunque no haya sido como yo esperaba, pero bueno, siempre rescatando algo bueno. Demonio, la pregunta principal es la siguiente, ¿no? ¿Hay posibilidades de que hoy estés en el conjunto Azabache? ¿Alguien se comunicó con vos de la vuelta posible que puedas tener en el conjunto de Central? Sí, estoy hablando, ¿no? Estaba hablando ayer, justamente, yo sabía que mi representante estaba hablando, lo llamé yo personalmente al Francesco y bueno, ellos quedaron en avisarme en estos días, a ver si es que me tenían en cuenta, no sé cómo será, yo les pregunté, así que bueno, acá a la espera. ¿Pudiste seguir al conjunto Azabache en esta temporada que logró el ascenso al torneo Federal A? Sí, todos los partidos no los miraba por internet, los seguía o lo escuchaba por radio, ¿no? Pero siempre, siempre estuve al tanto de los partidos, de todos los jugadores que venían, así que no, los conozco a todos. Enzo, buenas tardes, perdón, Leo. Preguntarte, recién hacías referencia de que hablaste con Héctor de Francesco. ¿Tuviste algún contacto con el técnico, con algunos de tus compañeros o excompañeros en Central Norte por este tema de la vuelta? No, no, con el técnico no hablé nada, con el único que pude charlar hasta ahora fue con De Francesco ayer, y bueno, estamos en eso, estamos viendo que con quién más puedo hablar, ¿viste? Para ver si es que sí o no. ¿Tus ganas están 100% en volver a Central Norte, o si aparece otra oferta o otro club se meten en medio, la pensarías? No, 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 yo quería, mi idea, bueno, mi idea hablando con mi familia era quedarme acá, ¿no? Yo tenía otras propuestas que bueno, quedé incontestable, no contesté nada, pero ahora ya es tarde, porque ya estoy comenzando la pretemporada y bueno, yo especulaba con que sí o sí me quedaran central, yo pensaba que era mi casa, que yo iba a arreglar rápido y bueno, no sé si, así que ahora vamos a ver. A ver, Enzo, como para que se entienda esto, vos cuando terminaste en Chaco Forever tenías otras propuestas de otros clubes, pero en definitiva vos pensabas que se iba a dar un poco más rápida esta vuelta que estás buscando en el conjunto Azabache, ¿es así? Claro, yo tuve, no, tuve, estuve hablando, ahí me sondearon de equipo para ir, yo quedé incontestable y bueno, después pasó el tiempo, ya arrancaron las pretemporadas ellos y bueno, ya creo que no es tiempo, ¿no?, de contestarle. Yo pensaba que me iba a quedar acá, por lo que mi familia quería que me quede acá, querían que estuviera estudiando, querían que esté cerca de ellos, y que bueno, yo solicité la familia ahora este año, y bueno, mi objetivo era quedarme en Salta. ¿Cómo fue la experiencia de estar afuera? A ver, vos sos todavía un pibe, teniendo en cuenta de que no has tenido también mucha experiencia en lo que tiene que ver con el fútbol. Explotaste hace, creo que si mal no me equivoco, 2 años atrás. Y no es fácil, me imagino, ni para vos ni para tu familia, haber seguido a este equipo como fue Chaco Forever y estar tan alejado de tus amigos y también de tu propia familia. Sí, la verdad que es otro mundo, ¿no? Es otro mundo, pero me gustó mucho, yo me sentía muy bien, la verdad que Chaco Forever es un equipo muy grande en donde me trataron excelente, yo nomás a mí no me faltaba nada, tenía todo, cualquier cosita yo ya me comunicaba con algún dirigente y tenía todo ahí rápido, la verdad que excelente, ¿no? Lo único que sí costaba era estar lejos de la familia, ¿no? Más que nada porque de chiquito ellos siempre me siguieron en las canchas, todo, pero después en todos los otros sentidos yo estaba muy bien, ¿no?
Cuando hablaste ayer con el presidente, ¿qué sensación te terminó quedando de poder volver al conjunto de Central? ¿Cuánto, si hay que poner un porcentaje, a cuánto estarías de volver al conjunto Azabache? Y no sé, la verdad, ¿no? Hablé unos minutos ahí porque le pregunté más o menos qué habían hablado con mi representante. Me dijeron que mi representante le había preguntado por mí, que bueno, que parece que el técnico sí me conoce, que... Y no sé, la verdad, porque no me quedó una sensación de que ellos querían que vuelva allá, porque ellos saben que yo puedo negociar rápido, si lo mío no es tan complicado tampoco, y que soy un jugador que cobra mucha plata ni nada por el estilo, así que no sé, no estamos hablando, quedaron en llamarme, estuve esperando, si no, más tarde ya me voy a comunicar yo y voy a preguntar a ver qué decisión tomaron, ¿no?, con el cuerpo técnico. Te saco un segundo de lo contractual, seguramente tomará mucho de tu tiempo eso, pero ¿cómo estás vos físicamente? ¿Estás entrenando aparte? ¿Cómo te mantienes en ese sentido? No, yo me siento muy bien, ¿no? Estaba entrenando con los chicos del anual, el profe Luciano y Lula Zurita me dieron la oportunidad, así que yo estoy de 10, hacía fútbol, todo hace un mes que estoy entrenando ahí. Esta semana ya no creo que vaya, por lo que estoy viendo si es que arreglo, si es que me voy o no sé qué hago, así que... Pero yo venía entrenando todos los días. ¿Hace cuánto que te sacaste Salta, Enzo? Y ya hace más de un mes que estoy acá en Salta, así que desde que llegué, el primer día me fui, me presenté a entrenar con ellos, hacíamos gimnasio, doble turno, todo, así que la verdad que estoy muy bien. Uh-huh. Bueno, estuviste en el plantel del anual con Central Norte y justamente uno de los que está a cargo es Lula Zurita, uno también de los preparadores físicos, y él te conoce bastante bien, ¿no? Porque te ha tenido en las inferiores y es hoy uno de las manos derechas, podríamos decir, de Ezequiel Medrán. ¿Hablaste con Lula Zurita en este mes, teniendo en cuenta también tu situación? Y eso estaba tratando, ¿no? Estaba por ver si es que hablaba ahora. La verdad es que todavía no tuve la posibilidad de hablar con él. Él sí me conoce mucho a mí, fuimos compañeros. Después, un año que él estuvo en el anual, le fui a dar una mano, justo nosotros estábamos sin campeonato, y me preguntó si quería jugar, y dije que sí, no había problema. Así que me conoce muy bien, ¿no? Con Lula tenemos una muy buena relación. Siempre hablábamos cuando estaba en Chaco, así uh-huh. que ahora estoy viendo si que hablo, ¿no?, uno de estos días con él. Uh-huh. Demonio, preguntarte esto, ¿no? En el caso de que, bueno, no se dé tu vuelta a Central Norte, ¿hay alguna otra alternativa o vas a pedir quedarte por lo menos para jugar el torneo anual con el equipo Azabache? Sí, no sé todavía, ¿no? Estamos viendo ahora también como representante y decirle, ¿no?, a ver si hay otra opción o cómo es, porque tiene que decirse rápido él, ¿no?, para ver si hay algo, ¿no?, porque me puedo quedar sin nada también. Así que, pero no, la idea no es jugar el anual, sino buscar a un equipo de Federal A. Uh-huh. No de última opción, sí, capaz que sería eso, pero uh-huh. ojalá que pueda tener un equipo y pueda jugar. Uh-huh. Está también en tus opciones, no sé, capaz que no está en Central Norte, pero ver algún otro equipo que esté jugando hoy el torneo anual, ahora actualmente acá de la provincia de Salta, ¿o hay alguna posibilidad también de que te puedas ir nuevamente a otra provincia a jugar? Y ojalá que sea en otra provincia, ¿no? Porque acá en Salta el único que está en el Federal A es Central Norte, uh-huh. y los otros recién comenzarían en enero, febrero, así que ojalá que me salga algo más. Igual voy a estar hablando a ver de que quieren otra vez los equipos que me habían hablado, así que ojalá que pueda volver a contactar ahí. Uh-huh. ¿No te ves en otro equipo que no fuera Central Norte o sí? Y uno no sabe, ¿no?, cómo el fútbol. Yo ahora digo que no, pero uno no sabe, capaz que estoy sin club y algo y sin nada, y justo te hablan y bueno, estoy así, y uno termina arreglando en otro club, ¿no? Uh-huh. Así como última pregunta, bueno, me imagino que también cuando viste lo que fue el ascenso ahora con Guaraní Antonio Franco del conjunto de Central Norte, se te habrá pasado por la cabeza, ¿no?, aquella final contra Racing de Córdoba, y habrás dicho, ¿y cómo no me tocó justo en ese momento también llegar al ascenso, ¿no? Sí, son dolores, ¿no?, que uno no se olvida, más que nada porque es el club en donde uno creció, en donde uno conoció a toda la gente. Son cosas que
que te marcan de fútbol, ¿no? También para bien y para mal. Te ayudan a crecer y bueno, yo creo que por algo será que pasan las cosas, ¿no? Así que, bueno, es una tristeza muy grande, pero contento después por todo lo que se me vino después. Meta, listo, perfecto, Enzo, te agradecemos la comunicación y bueno, ojalá el futuro te encuentre ahora en los próximos días en el conjunto Azabache para el torneo Federal A. Muchísimas gracias a ustedes por contactarme, les mando un abrazo. Esto es Última Jugada por Radio Nox Salta, la radio del deporte.